Hola gente, buenas y bienvenidos. ¡Hostia, qué susto! Pero vaya forma de empezar el capítulo es esta. ¡Oh! ¿Qué hace un Eki, un Enderman? Bueno. Venga, que pase el avión. ¿Ya? Gracias. Hola gente y bienvenidos al nuevo capítulo de Minecraft. Iba a decir The Forest. Estoy demasiado acostumbrado a The Forest, tía. Y bueno, no tengo. Voy a hacer... ¿Qué hago? 2, 3, 4. Venga, ni para ti ni para mí. Ya no sé ni por dónde iba. Ah, sí, bueno, que bienvenidos al nuevo capítulo de The Forest. Joder, The Forest, ¿eh? ¡Ah! Tanto The Forest va a hacer estragos en mi mente. Minecraft, perdón. Bienvenidos al nuevo capítulo de Minecraft de la temporada que empecé, pues, creo que hace una semana o igual algo más. Que lo he dejado un poco abandonado. Precisamente por el juego de Forest, que me tenía bastante enganchado. Y bueno, ahora que... que ya no sé muy bien cómo seguir The Forest, porque he terminado, he hecho ya 10 capítulos y estoy esperando a que me comentéis lo que os gustaría que hiciera. Pues nada, pues aquí me tenéis jugando otra vez a Minecraft. Y bueno, si visteis el primer capítulo, ¿vale? Toma, hostia. Si visteis el primer capítulo, como os digo, llegábamos aquí, esto es una isla, ¿vale? Y llegábamos y encontrábamos esta pequeña aldea. Está abandonada y conseguíamos unas cuantas cosillas. Y os decía que de cara al próximo capítulo iba a aplanar aquí un poco todo para poder construir una casa. Y bueno, pues lo he estado haciendo. He aplanado aquí una explanada bastante, bastante interesante. Y cuando me deje de dar tanto lag este juego, pues podremos continuar perfectamente. Aparte de eso, ¿qué he hecho? Bueno, pues he construido aquí la entrada a una mina, ¿vale? Que va a tener ciertos recursos y demás. Y bueno, yo pensaba pues hacerla más para abajo. No tenía idea de que me iba a encontrar con esto. Las antorchas las he puesto yo, ¿eh? Conseguí un montón de carbón de aquí abajo. Solo he cogido el carbón, ¿vale? Y todo el hierro y el oro y demás lo he dejado aquí. Así que... para que lo vierais simplemente. Y ahora ya me pondré a picar. No voy a picar en cámara, o sea, grabando, porque considero que tampoco es muy muy interesante picar. ¡No! Intento alejar, pero el puto trozo de piedra, porque me va con tanto lag. Lo dicho, que he intentado... O sea, que no voy a picar mientras grabo, porque considero que tampoco es muy interesante ver todo el rato como pico y tal, porque tengo mucho que picar. Como veis, toda esta parte aquí. Y luego también tengo que meterme aquí, pero probablemente ya lo haga más adelante. Y en esta parte de aquí abajo... ¡Y sube! Esta parte de aquí abajo, que baje en su momento. Y de ahí está esta torre. De piedra que puse para luego volver a subir, porque intentaba subir por la cascada, pero me era completamente imposible. Así que... ¡Oh, no, 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 no! ¡Otra vez no, otra vez no, otra vez! Bueno, en fin. Pues nada, bajé exactamente igual que como he bajado ahora. Así, en plan, haciendo un poco de buceo. Y nada, pues lo dicho, voy a dedicarme ahora a lo que viene siendo minar un poco toda la parte de arriba, todo el oro que habéis visto y tal. Y pues acto seguido me pondré ya a cumplir los objetivos que me piden en el mapa. Para ya ir metiéndonos ya en materia de lo que vendría siendo el mapa en cuestión. Lo primero que probablemente haga sea... Esto... Ya diré. ¡Hostia, qué susto! Justo lo he visto y para cuando lo he visto...
en la mar. Cago en la mar. ¿Qué haces tú ahí metido? Uy. Lo dicho, que lo que probablemente haga primero será la casa y tal, porque es, pues yo creo que lo más sencillito, ¿no? Y luego ya pues nos iremos un poco a explorar y todo lo demás. Así que nada, aquí me vais a tener dándole al pico un rato y nos vemos. Uy, qué musiquita más agradable. Nos vemos cuando libere todo esto de minerales y cosas interesantes. Hasta ahora. Bueno, unas cosillas así por encima. Estos peces que igual habéis visto antes aquí preparados para mi degustación, que los cuales se me están acabando, por cierto. Han aparecido no por arte de Birly Birloque, sino que pues el día que estaba grabando, o sea, grabando no, perdón, todo lo contrario, que no estaba grabando y que estaba jugando fuera de cámara, investigando un poquillo el lugar y todo eso, pues me encontré con que había la forma más sencilla, mierda, adiós oros, la forma más sencilla con la que iba a conseguir comida, puesto que estamos en una isla, era pescando. Así que me dediqué a pescar bastante ratillo, porque es todo un arte de la paciencia el tema de la pesca. Estuve pescando un ratillo y bueno, pues conseguí ese pescado y nada, lo cociné. Y ahora lo estoy comiendo, pero claro, de lo que como, o sea, como más de lo que tengo luego. Así que me voy a quedar sin pescado dentro de bastante poco tiempo. Bastante poco tiempo. Pensaba que, es que iba a decir bastante tiempo, pero es que era todo lo contrario, no sé por qué iba a decir eso. Así que bueno, eso, ese es el tema. Y los sacos de tinta me aparecieron de repente y no sé exactamente dónde. La verdad, me tiene un poco intrigado, porque era que lo he estado pensando y he dicho, bueno, les voy a explicar dónde conseguí los peces, pero en cambio no. El tema del saco de tinta no tengo ni idea, pero ni idea de dónde ha podido aparecer. Sinceramente. Bueno, misterios de Minecraft. No me acuerdo, no, es que no me acuerdo. Sé que me apareció de repente en algún sitio, igual en algún cofre estaba de las casas esas, pero no me acuerdo en absoluto. Así que bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? No sé cuánto mineral llevo cogido. Hierro, casi tengo un stack, me falta uno. Así que nada, a buscar, a seguir picando. ¡Al ataque! He subido. Joder, pero vaya lagazo me ha pegado esto. Pero no me falles ahora. No me falles ahora, porque como me falles ahora, la liamos. La liamos, pero mucho además. Joder. Pues he salido precisamente de. Porque bueno, pues he considerado que para cada, evidentemente, picar el, tengo carbón de sobra para picar, como os decía, el oro, pues iba a necesitar un pico de hierro, ya diré, de hierro. Entonces pues nada, qué mejor momento que ahora para dedicarme a eso. Estoy que se me va por completo, las frases. Vamos a poner esto aquí, a ver, aquí metemos el hueso, metemos las flechas, metemos el saco de tinta. Vamos a meter el trigo. Y en lo que se va preparando el hierro, pues puedo ir haciendo. Mierda, no tengo. ¡Ah! Vamos a coger, por ejemplo, esto. Toda esta madera la he conseguido talando, porque he talado bastante. Y tengo un montón de saplings también. Lo que no. Aquí, vale, sí, aquí y aquí. Yo ya no sé ni lo que iba a hacer, ni lo que iba a dejar de hacer. Quiero esto. ¡Hostia! ¡Oh, qué susto!
¡Cabroncete! ¡Cabroncete! Uy. Vale, arañas. Las arañas me va a hacer falta matarlas porque voy a necesitar bastantes telas de araña, porque uno de los objetivos es hacer una cama, no conseguir una cama. Conseguirlo sería muy fácil, tengo una ahí mismo, pero hay que hacerla, así que nada, hay que matar. Dame tela, monja. No me vas a dar tela tú tampoco. Qué malos portéis conmigo, de verdad. Me tendré que acabar subiendo ahí a reventar las telarañas. Ya verás. Tengo 6 y cada bloque de lana necesita 4, así que pues eso, me falta todavía la mitad. ¿Esto cómo va? ¿Tengo suficiente? Sí, como para hacer un pico de hierro. A ver, yo, ¿por qué no? Uy. Vale, esto aquí, pico de hierro. Bueno, vamos a poner el de piedra al lado porque lo utilizaré. Voy a dejar los... Toma, toma. Voy a dejar los... esto aquí, perfecto. Y... hostia, pero cuántas arañas. ¡Vamos! ¡Muere! Una espada de hierro voy a construir. Necesito una espada de hierro. No me vas a matar, ¿verdad? He descuidado la vida y para cuando me he dado cuenta. Joder. Estoy escuchando. Ay, vale. Te estaba escuchando, bonito. Joder, ahora vienen todos aquí a por mí. Muérete. Tú, ahora no vengas a por mí, cabrón, porque necesito. Estoy muy torpe, con los controles. Hace que no juego a Minecraft la vida. Bueno, la última vez que jugué fue cuando grabé el primer capítulo de esta temporada. De mapa de supervivencia. Y claro, pues se nota. Se siente. Experiencia, quiero experiencia. Joder, pero... uy. Y es que encima me va... mal, no, lo siguiente. Venga. Pero no, venga, va. Construimos. Crafteamos. Vamos. Una espada. Ya te he visto. Venga, que amanezca ya, que veo que quiere amanecer. Y... bueno, tenemos... ¡No! ¡Joder, qué susto! ¡Me voy! ¡Qué susto! Me bajo a la mina. ¡Qué puto susto me he dado! ¡Ay, Dios! Qué mal rato, por favor. Vale, el esqueleto ha muerto. Eso me está lanzando huesos para matarme. Lo cual también podría ser. Bueno, pues ya que estamos aquí abajo y tenemos espada y pico, pues voy a seguir con lo que es la minería. ¡Hala! Hasta ahora, gente. Bueno, pues estaba picando. Que me caigo abajo. Estaba picando y nada, pues me he dado cuenta de como que estoy falto de comida. Estoy con un pan y con un pescado cutre. Así que sí, me da que voy a tener que ir más pronto que tarde a pescar. De manera que, ¿dónde está mi caña? De manera que voy a ir yo y me voy a poner... las botas a pescar pescado. Suena un poco redundante, pero
Ahí justo hoy, a la que no tengo que dar. Ti, 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 ti. Pues eso, que me voy a poner a pescar y en lo que pesco así pacientemente unos cuantos pececillos, pues nos vemos enseguida. ¡Qué coñazo esto de pescar! ¡Ay! No viene ninguno, no pica ninguno. No sé si es que el naufragio ha provocado una contaminación del agua o algo. ¡Venga! A ver, venga, coge un pececito. ¡Ay, ay! Demasiado pronto, mierda. Entre que no pican ya de por sí muy a menudo y que encima que cada vez que pican pues le doy yo mal, pues aquí estamos. ¡Sufriendo! Joder. Pensaba yo, ¡ah, un mapa de supervivencia! ¡Ah, sí! ¡En una isla! ¡Sí! Tenemos caña de pescar seguro, fácil de crear. Vamos a tener comida ilimitada y una mierda comida ilimitada. Esto es el mar muerto, seguro. ¿Quieres pescar algo, por favor? Me estoy desesperando. En fin, no quiero haceros pasar tampoco por este mal trago en el que no hago más que tirar la caña al agua para no piscar una puta mierda. Venga, que la gente lo vea. Que vea la gente que pesco por lo menos un pez. Uno, no quiero más, solo quiero uno. Venga, por favor. Es mucho pedir. Un pececito, venga. Vamos. Ay, la hostia, ¿eh? Pues nada, oye, está visto que esta zona no es buena para la pesca. No, si ya lo sabía yo, si ya lo sabía yo. Que esta zona no me da buenas vibraciones, no sé por qué. Vamos a ver aquí. Venga, yo me alejo. Venga, ahora va a salir, ya verás. Ya verás. ¡Ya verás! En fin, nada. Está visto que no hay manera. Voy a seguir aquí un ratillo y ahora nos vemos. Bueno, pues se ve que en aguas profundas se pesca bastante más, porque me he ido al barco, he apagado el fuego ya que estaba y me he puesto a pescar desde ahí. Y ya ha sido bastante más fructífera la pesca de lo que ha sido hasta ahora. Tampoco mucho, tampoco os penséis que tengo aquí un carro de esto, de peces, traigo 4. Pero bueno, menos es nada, me da para algo. Voy a ver si cojo un poquito de semillas, porque ya va siendo hora de que me haga también un huerto y de que el juego deje de pegarme estos tirones que me está pegando. También va siendo hora, ¿no? Porque ya me da que está anocheciendo. Sí, pues voy a aprovechar. Esta casa no es. Voy a aprovechar que tenemos aquí una casa con esto, con camita, y me pongo a dormir, que se vayan los monstruos malos. Y habrá que ir pensando en hacer la casa y el huerto. Eso, yo os iba a decir que estaba cogiendo semillas porque quiero hacer ya el huerto también, para ver si por lo menos, ya que a base de pescado está claro que nos va a costar alimentarnos, por lo menos alimentarnos a base de pan, que me da que es lo único que vamos a tener en esta isla. Vamos a estar a pan y agua todo el día. Y lo digo en ambos sentidos. Realmente no sé, que encontremos a una aldeana guapa por aquí, lo cual dudo. Son todos aldeanos, son horrorosos en este juego. He estado pensando y no he estado pensando. Bueno, sí he estado pensando, pero nada. Voy a hacer una casita. Me da que he hecho bastante una explanada demasiado grande. O sea, no voy a hacer tanta superficie, porque si no sería
enorme la casa y tampoco es plan, ¿no? De hacer un mapa de supervivencia una casa que sea una mansión. Vamos a poner... Vale, yo porque lo dejo, si lo que no quiero el hacha, quiero el trigo y poner esto para tener otro panecillo. Y las flores las voy a dejar, no sé si tengo... Sí, tenía. Vamos a comer un poco de pan. Vale, lo primero, vamos a ir a por agüita. Quiero agüita. El cubo era así, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues tenemos ya lo que viene siendo el cubo. Voy a hacer un pocillo así de agua infinita aquí, al lado de casa, porque si no, tener que moverme hasta aquí, hasta la orilla, cada vez que vaya a coger agua, pues como que va a ser más bien un coñazo. Y uno por aquí y dos por aquí. ¡Hala! Ya tenemos agua. Venga, vamos, 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 vamos. Salta, salta. Salta. Venga, vamos. Uno, dos. Así, así, así. Epa, 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 epa. ¡Epa! Quieto ahí. Que te voy a venir. Vamos a ver. Por ejemplo. Uno, dos, tres y cuatro. Un cubo lo tiramos aquí. Y el otro, donde lo tenemos, lo tiramos aquí. Ya tenemos agua ilimitada. Vamos a poner la casa, lo que viene siendo aquí, ¿vale? Un poco en esta zona. Y esta zona la dejaremos para los cultivos. Con lo cual vamos a tener unos cultivos que van a dar paso a nuestra casita. ¿Y de qué vamos a hacer la casa? Pues como no puede ser de otra forma, pues de madera. Que veis que me he dedicado a talar, a talar y a talar. Y pues sí, pues yo creo que madera es la solución. Así que, a ver, tengo tanta mierda. Y todo yo, las palas de piedra las construí, o sea, las crafteé todas sin darme cuenta. En vez de darle a craftear una, crafteé todas de golpe. Con lo cual, pues, tenemos palas de piedra para aburrir. Ya tenemos pescadito frito. Pues nada, vamos a ver. Tablas, 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 tablas. Y estoy pensando cómo hacer esto. Vamos a ver, vamos a empezar. Vamos a poner bien de material. Y por ejemplo, pues hacer una casa de 10x10. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a poner aquí una puerta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale. Y hacia allá. 1, 2. A ver. 1, 2, 3. Cago en la mar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, por ejemplo. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Podríamos poner los cultivos en la zona de atrás, si no, también. Sí, igual va a ser mejor poner, aprovechar todo esto para poner los cultivos y esto de adelante hacerlo en plan porche. Sí. Sí, 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 sí. Sí, ¿por qué no? Vamos a poner, a ver. Esto así, esto así, esto así. Esto así y esto así. Esto así. Vamos allá. Uy, ama. Me estáis incordiando la salida.
No sé si llevaba hacha encima, creo que sí, pero bueno. Por no... vale. Vale, pues una casita modesta, evidentemente no vamos a poner aquí ninguna casa, ningún casoplón. Vamos a poner la mesa de crafteo, por ejemplo, tal que aquí, y el horno también. Venga, mesa de crafteo por aquí, horno por allá. Vale. ¿No era así? ¿Cómo se hacían las escaleras? Tun, 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 lógico. Lógico, lógico. Pues vamos a poner esto, por ejemplo, tal que aquí. Estupendo. Y ahora, 1, 2, 3, 4, 5. Me cago en tu puta madre. No tengo hacha. Venga, a zarpazo limpio. Muy bien. Qué bien te has portado, Slenderman. Vale, ¿y yo para qué pongo esto aquí? No, esto está bien mal aquí. Ay, qué paciencia. De verdad, cuando las cosas no quieren salir de la primera, No salen. Y dale, que no quiero poner esas ahí encima. Bueno, veremos ahora cómo sale esto. En fin, que voy a seguir haciendo esto en la casita un ratillo y nos vemos cuando la llega terminada, y así lo veis. Bueno, pues la casa ya va más o menos cogiendo algo de forma. Me he subido aquí al tejado este de la chimenea llena de telarañas, que hace las veces de humo, pero que bueno, realmente son telas de araña, con lo que consigo, ahí la tenéis, el... porque va siendo el comienzo de la casa. Con lo que consigo, como os digo, cuerdas de estas que me van a venir muy bien para... ¿Cómo? Hostia, que me acabo de dar. Para... para, ya diré, para hacer lana. Creo que me faltaban 6 justo, así que me voy a ir. He subido ahí con escaleras. O sea, ya he decidido... Después de mucho tiempo jugando fuera de cámara y tal, para ir explorando y, como os conté, pues hacer todo esto y no sé qué, he decidido ya pues dedicarme a coger todo lo que me sea útil de aquella casa, de aquellas casas, perdón, y punto, porque, hombre, no sé vosotros, pero si yo acabo en una isla desierta, probablemente lo primero que haría sería... ponerme a coger todo lo que me viniese bien. Así que eso he hecho. Todo lo que me viene a mí bien para lo mío, pues lo cojo. Y bueno, pues aquí tenemos el pequeño porche, ¿vale? Que vais a ver aquí. Luego ya lo veréis finalizado y tal. Y luego la casa, ¿vale? Tampoco es ninguna casa espectacular, pero bueno, lo he dicho, estamos en un mapa de supervivencia y tampoco estamos como para tirar materiales. De manera que nada, lo que sí voy a hacer, ahora para que lo veáis, va a ser coger la cuerda que teníamos, la unimos junto con la que ya tenemos de ahora mismo. Nos vamos a hacer la camita y así ya vamos incluso tachando cosas de la lista. Esto así... Ahora, ¿no era así? Ah, no, claro, como que primero tengo que convertir la cuerda en lana. Ah, vale, pues esto hacemos así. 1, 2 y 3, suficiente, justo lo que necesitamos. Esto así. Y la lana así. Nuestra camita. Esto lo cogemos. Y... uy. Ya podemos poner la cama en nuestra casa, aunque luego la cambiaremos de sitio posiblemente. Y
Ahí estamos. Y ya vamos quitando cosillas de los objetivos a cumplir. Así que nada, voy a seguir construyendo la casa. Y ahora nos vemos. Casi que pensándolo bien, no nos vemos ahora, porque yo creo que ya vamos con un capítulo. Tengo que poner aquí otra trampilla para hacer las veces de banco. Que lo que iba a decir, que ya va siendo bastante extenso el capítulo, de manera que este capítulo va a quedar aquí, ¿vale? Y nada, me voy a dar un chaputón. Y pues nos despedimos, tanto yo como Slenderman. Nos vamos despidiendo de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Darle a like, favorito, suscribiros. Y hasta próximamente.